¿Quedó ahí? 8 grados de temperatura. ¿Cómo? ¿Dormiste en la cancha River? ¿Qué hiciste? ¿Estás todavía ahí? Al lado de la estatua de Gallardo dormiste aún. Dormimos acá a la vueltita. Claro, acá preguntan por qué habrás dormido al lado de la estatua de Gallardo. ¿Qué le habrás visto? No, chicos. Se comportan. A lo Jorge, que nos llamó la atención muchísimo nosotros. Terminó el partido a las 11 de la noche. Nos quedamos hasta las 12 y media en la puerta del vestuario haciendo notas. 2 y media de la noche, 1:20 después de terminar el partido, salimos y ya el barrio tenía vida absolutamente normal. Las avenidas habilitadas, todo limpio, no había un papel tirado, nada. Todo funcionando como si no hubiese habido un partido. Hoy, acá, en este estadio, funciona un colegio, como sucede en Alta Córdoba, en el estadio de Instituto. Bueno, acá en este centro educativo, hoy a la mañana ya hay clases. Después del partido se quedaron limpiando, acomodando, acondicionando. Acá está todo funcionando normalmente, como si no hubiese habido partido, como si anoche no hubiese pasado nada. Agus. Hubo 90.000 personas y anoche, a la una hora después, ya estaba todo funcionando normalmente. Sí, Manuel. Hablando de funcionamiento, volviendo al partido de anoche, ¿cómo viste el funcionamiento de la selección argentina? Que por momento, pero no es por la selección, sino también por lo que vino a plantear Ecuador, que se recluyó atrás, que jugó un poco de contra. ¿Cómo viste vos la selección? Bueno, fue un partido raro, el primer tiempo feo, donde se disputó mucho la pelota en la mitad de la cancha, los tres volantes de Argentina no tuvieron un buen partido, Ecuador salió a hacer el juego que sabíamos que iba a hacer, no iba a salir a atacarlo a Argentina porque iba a ser un suicidio. Por momentos se lo vio displicente a la selección argentina y Scaloni, en la conferencia de prensa del miércoles, decía, va a ser difícil aislarse de la euforia, aislarse del entorno. Jugó dos partidos la selección argentina en cancha de River y en Santiago del Estero después de la Copa del Mundo y fue un festejo, fue una fiesta, fue un homenaje. Anoche era por los porotos, había que jugar en serio y le costó a Argentina entrar en partido. Recién en el segundo tiempo comenzó a verse lo mejor porque se dio cuenta Scaloni que no tenía que ser tan lateral, que tenía que hacer un cambio de ritmo, que tenía que atacar con más sorpresas para tratar de sorprender a un equipo que se metió bien atrás y que complicó por momentos a la selección argentina. La defensa también de Argentina no tuvo un buen partido, salvo el Cuti Romero, que anoche tuvo un encuentro extraordinario, consagratorio. Y a mí me llamó la atención también, porque hacía mucho tiempo que no veía que un estadio coreara y ovacionara a un defensor. Bueno, anoche durante el segundo tiempo, en tres momentos, las 86.000 personas coreaban al Cuti. Coreaban al Cuti, que tuvo un muy buen desempeño en lo defensivo, cortando 5 o 6 ataques claros de Ecuador, pero que también a la hora de buscar el arco contrario, agarró la lanza, fue a buscar la cabeza, como lo hace siempre, pero por momentos también, de acuerdo a cómo iba distribuyendo la pelota argentina, quedó en posición de creación de juego y tiró un par de centros interesantes, con lo que mostró una ductilidad de juego que le gustó muchísimo a la gente y lo terminó ovacionando. Lo de Lionel Messi ya no quedan palabras y no sorprende, porque era un partido trabado, un partido friccionado, que Argentina no le encontraba el juego. Creo que la inclusión de Nico González no fue un acierto y se dio cuenta Scaloni y lo terminó sacando, porque seguramente él buscó con la cuando entró el jugador de la Fiorentina, era tratar de evitar que saliera por ese lado, más marca, más presión y no tanto desequilibrio como Ángel Di María. Bueno, lo necesitó en el segundo tiempo y lo consiguió con el rosarino. Vamos a escuchar, si les parece, Jorge, Manuel, Ale, Mariano, están todos ahí en piso. Sí, estamos todos. La palabra de las dos grandes figuras. Lionel Messi y el Cuti Romero. Una de las figuras por el gol y otra de las figuras por la gran actuación en cuestiones defensivas del cordobés. ¿Les parece? Lo escuchamos. Dale, dale, dale. Te tocó salir hoy en el segundo tiempo, faltando pocos minutos. Digo, ¿eso estaba hablado, estaba arreglado? ¿Fue linda la ovación también? No, bueno, se fue dando, al final estaba un poco cansado. Y,
y nada, se dio así y seguramente no sea la última vez que empieza a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien y bueno, como dije recién, fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí bien. El partido se define otra vez con un gol tuyo de tiro libre, lo festejás, toda la gente que canta Leo Leo. ¿No sentís que ojalá que esto no se termine nunca? Sí, es lo que queremos todos, ¿no? Hace poquito que fuimos campeones del mundo y parece que hace un montón que pasó, pero así es esto, ¿no? Hay que pensar en lo que viene siempre. El objetivo nuestro es seguir de esta manera, seguir compitiendo, sea cual sea el rival, volver a clasificar a la eliminatoria, al mundial y partido tras partido. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que disfrutamos muchísimo de todo esto, pero lo que hicimos ya pasó y hay que mirar hacia adelante, pero está buenísima. Está buenísimo cada vez que nos toca venir acá y vivirlo de esta manera. La verdad que emocionante. Son cosas que van a quedar en el recuerdo para toda la vida. La verdad que no me lo esperaba. Siempre uno trata de aprovechar la oportunidad que te da el técnico, la oportunidad que me dieron los compañeros el primer día que llegué a la selección, que me recibieron con el cariño que me recibieron. Confían mucho en mí y trato de devolverle la confianza adentro de la cancha a todos ellos. Y nada, estoy muy feliz, muy agradecido a toda la gente por la ovación. Ahora... Bueno, así es, Scaloni le dijo He-Man al Cuti Romero. Sí, le falta la peluca rubia, con cortecito carré, pero, sí. Pero es más o menos eso, ¿viste? Que el tipo va al frente, pero no tiene problema. Pero versión cordobesa es. Claro. Es la versión cordobesa. Muy bien. No nos hace Mira, falta ninguna peluca. El departamento técnico ya está buscando el cuerpo de Cuti y le va a poner el pelito carré de He-Man. Agustín, ¿vos crees que Messi puede llegar a no jugar contra Bolivia? Bueno, Jorge, es una posibilidad que se barajaba incluso antes del partido. Cuando Messi estaba viniendo para Argentina, muchos decían que están cerquita de la selección, va a jugar sí o sí contra Ecuador, es una fija, porque tiene que jugar contra su gente, pero está en duda la presencia de Messi en Bolivia. Por una cuestión física, para cuidarlo, por lo que significa exigir a un jugador en el cuerpo llegar a jugar a 5.000 metros de altura. Bueno, anoche llamó la atención, a nosotros seguramente ustedes también, cuando faltaban poquitos minutos y pidió el cambio. No lo suele hacer, no lo hizo nunca a lo largo de su carrera. Algunos se preocuparon, después en conferencia de prensa Scaloni dijo, lo saqué porque me lo pidió él. Y se empezaron a barajar algunas situaciones, si había tenido una molestia Agustín. Física, si le dolía el cuerpo o no. Y después el propio Messi dijo que era porque estaba cansado. Ahí lo vamos a escuchar a Scaloni, pero a mí yo subrayo lo que dijo el propio Messi en lo que vimos recién. Que Messi dijo, seguramente no es la última vez que me van a ver salir antes de los partidos. Bueno, pero está bien. No, yo no digo que esté bien ni que esté mal. Mismo, estoy diciendo mismo, lo que dijo, Manuel. No, digo, información. Está bien. No, pero, lo tuyo es lo mío una es opinión. Es opinión, no es información. Bueno. Es opinión. Digo, está bien porque él mismo está cuidando su cuerpo. ¿Para qué exigir eso? Ese trechito final en el que te podés lesionar, podés estirar demasiado un rendimiento que lo va a usar más adelante. Por eso. Me parece fantástico. No te opino en contra de lo que vos decís. Bueno. Voy a dar otra información ahora. Dale. Si hay una característica que distingue a Lionel Messi, casi te diría sobre cualquier otro jugador... Es que no quiere salir. Es que, ya lo dijo Guardiola, Messi puede hacer cualquier cosa, nunca lo saque de una cancha. Le molesta, siempre le molestó que lo sacaran. Él mismo dijo, yo prefiero jugar suplente y no que me saquen de los partidos. Pero hoy está en otra etapa, ¿no? Exacto. Entonces, muy bien. Con lo cual... Lo que acabamos de escuchar que dijo anoche es algo distinto, exacto, que no lo había dicho jamás, y es la primera vez que lo dice, por lo tanto, infiero lo que infiere Alejandra. Ya está en otro momento de su carrera, y sí, a donde el tiene... El comienzo de una era, de otra. O la finalización de una. Nueva etapa. Bueno, dale Agustín, lo vemos de Scaloni, si te parece.
Sí, bueno, y dos cositas, Jorge, sí. Respecto a lo que hablaban ustedes recién. Hay dos cuestiones. El inexorable paso del tiempo, tiene 36 años, ya tiene que cuidar su cuerpo. Y seguramente también debe haber pasado por la cabeza de Scaloni y decir, bueno, falta poquito, lo saco para que todo el público lo ovacione y sea un nuevo mimo para Lionel Messi. Me parece también que puede llegar a venir por ahí. Y anoche, en Telenoche, antes del partido, hablábamos, Jorge, de cómo lo iba a tratar el rival, cómo lo iba a tratar Ecuador. Porque no iba a ser la misma marca a la que está acostumbrado en los últimos partidos en la MLS. Fue más fuerte, fue más duro, hubo un par de piernas que la sintió. Entonces, evidentemente, el cuerpo le termina pasando un poquito de factura. Bueno, el técnico de la selección dijo: está confirmado que Leo viaje a Bolivia, vas a esperar un poquitito ahora. Marcelo, a soy de Rosario y me meten en compromiso de esperar una más fácil. Una más fácil. No sé qué tiene, sinceramente. No sé qué tiene. Pidió el cambio porque sentía ahí algo. Y ya veremos, mañana le harán estudio y si está bien, viene y jugará. Y si no está bien, ya veremos qué hacemos. En principio, pidió el cambio porque tenía algo. Y ya veremos. Hoy es todo muy, muy, muy reciente. Esperemos mañana. No se puede decir mucho del partido que hizo, al contrario, creo que. Y encima con la gente que lo lleva en anda, él se cree He-Man y claro, es impresionante, es un central increíble. A veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos, porque claro, 50, 60 metros corriendo no está bien y sobre todo se cansa y deja al equipo ahí atrás un poco medio mal parado, pero bueno. La verdad que el partido que hizo es increíble y prefiero que haga eso a que se deje estar, pero la verdad que un partido completo.